Muy buenas tardes para todos. Aló, muy buenas tardes. ¿Sí me escuchan? Ok. Bueno, muy buenas tardes. Esta tarde pues vamos a dar inicio a la realización de nuestra lección inaugural correspondiente al periodo académico 2022-1 de nuestra maestría en estudios artísticos. Es importante señalar que semestralmente cada una de nuestras líneas de investigación propone y gestiona la posibilidad de que distintos investigadores, creadores del campo, pues de las prácticas artísticas, nos acompañe en la apertura de nuestro periodo académico. En esta ocasión, pues tenemos un invitado que viene propuesto por la línea de investigación Escrituras y Goces Transdiscursivos de la maestría. Se trata de Lino Arruda, quien va a desarrollar una intervención titulada Monstrans, Figuraciones Inhumanas Disidentes. El maestro Lino Arruda es doctor en literatura, es ilustrador y es dibujante de cómics. Lino tiene una doble licenciatura en artes visuales de la Universidad Estatal de Campinas y de la Universidad Politécnica de Valencia, en donde fue acreedor del Premio Santander. Y cuenta además con una maestría en crítica e historia del arte de la Universidad de Sao Paulo. Entre sus publicaciones independientes se incluyen los cines brasileros Anomalina del año 2014 y Zapatoons realizada entre 2011 y 2014, y la novela gráfica Monstrans, Experimentando Horror Monas del año 2021. Este es un trabajo que es un despliegue de su investigación doctoral acerca de las monstruosidades y las disidencias sudacas, y que ha sido desarrollado en la Universidad Federal de Santa Catarina, Capes, y en la University of Arizona a través de la beca Fulbright. Actualmente, Lino desarrolla su nueva publicación, Sisforia, Lo peor de los dos mundos, una novela gráfica de distopía de género que será publicada a finales del año 2022. En la presente conferencia, el maestro Lino pues, nos va a presentar las trayectorias teóricas y artísticas de su más reciente trabajo, partiendo de la exposición de un archivo de cines y de otros materiales autónomos de autoría travesti trans, que culminó en el desarrollo de una metodología autoetnográfica, la que a su vez derivó en la publicación del libro de cómics Monstrans, Experimentando Horror Monas. Así, entonces, a partir de perspectivas decoloniales fundamentadas en los saberes, vocabularios y soportes disidentes, Lino hará un breve recorrido histórico sobre las distintas formas a través de las cuales transgeneridad, travestilidad y transexualidad afectan lo simbólico, especialmente pensando en la literatura y el imaginario visual. A continuación, le vamos a dar la palabra a la maestra Camila Esguerra, quien hará, digamos, como una presentación un poco más detallada y más específica respecto a la intervención de Lino el día de hoy. Entonces, muchas gracias para todos por su asistencia, por presencia el día de hoy. Y Camila, entonces tienes la palabra. Bueno, gracias, maestro Andrés. Buenas tardes a todas, a todos y a todes. De verdad que para mí es una muy grande alegría poder estar hoy acompañando aquí al maestro Lino, a quien conozco hace más o menos 10 años. Y creo que, bueno, su trabajo nos dice mucho a todas las líneas. Yo quisiera precisamente presentar lo que creo que esta conversación que nos propone el maestro Lino tiene que decirle a todas las líneas y en especial, por supuesto, a la línea de escrituras y goces transdiscursivos. Le agradecería a producción hacer la presentación. Si quieren, podemos leer brevemente algunas
nociones de lo que, digamos, son las escrituras. Voy a enfocarme un poco en esta línea porque, como ya lo dijo el maestro Andrés, el Consejo Curricular nos encargó, digamos, organizar esta lección inaugural. Entonces, por supuesto, es una oportunidad para la línea de escrituras y goces transdiscursivos mostrar un poco también, digamos, cuáles son sus apuestas. Entonces, voy a leer algunas frases que creo que son muy importantes para entender cómo es que estamos entendiendo, comprendiendo esto de las escrituras. Y bueno, comienzo con una frase muy querida por mí de Trinh Minh Ha, que dice: no tenemos cuerpos, somos cuerpos y somos nosotros mientras existimos en el mundo. Luego Jean-Luc Nancy dice: de toda escritura un cuerpo es la letra, una electricidad que ya no es para leer, ¿sí? Y ahí empezamos a entender cómo se va a encuadrar el trabajo del maestro Lino en, digamos, esta propuesta. También dice Jean-Luc Nancy que al derramamiento del sentido que produce el sentido, o ese derramamiento del sentido de la oscuridad de su fuente de escritura, yo lo llamo lo escrito. No lo escrito, sino lo escrito. Entonces, un poco, las escrituras consisten en incorporar la palabra y el gesto. Eso es escribir. Siguiente, por favor. Bueno, y aquí, digamos que trato de hacer estas conexiones que les anuncié al comienzo entre el trabajo que hoy nos va a presentar el maestro Lino y lo que trabajamos en las distintas líneas, tanto la línea de estudios culturales de las artes, la línea de estudios críticos de las corporeidades, las sensibilidades y las performatividades, y en la línea de escrituras y goces transdiscursivos principalmente. No quiero ser la vocera de todas las líneas, ni siquiera de la línea en la que trabajo. Bueno, primero creo que lo que el maestro Lino nos va a proponer es una serie, un trabajo alrededor o articulado por los saberes, vocabularios y soportes disidentes, que es lo que él va a llamar experimentar con horror monas, ¿no? Y toda su propuesta de la monstruosidad. Y creo que ahí está muy conectado todo este sentido de ser cuerpo, ¿no? La experiencia de ser autoras, autores, autoros desautorizados y al mismo tiempo que son actores, ¿sí? Estamos hablando del arte entonces no como una práctica autorizada y, digamos, situada en ciertos espacios, digamos, establecidos en el campo de las artes, sino en unos espacios de la cotidianidad, de unas cotidianidades incorrectas, en donde se producen unas prácticas artísticas que pueden ser bien arte o no serlo, ¿no? Eso es, digamos, lo que menos importa en este sentido. También creo que esta experimentación con horror monas, que él finalmente lleva a un cine o a un fanzine, son unas prácticas de sí que van desde lo molecular a lo estatal, incluso a lo geopolítico global, ¿no? Y esto es muy, muy interesante porque en últimas el cuerpo no es un objeto, sino es el sujeto que en últimas produce o propone unas formas de subjetivación y al mismo tiempo de sujeción y de resistencias. Yo creo que esto lo vamos a ver muy bien con un video que nos va a mostrar el maestro Lino de Susie Shock. Y por último, yo creo que por supuesto tiene que ver mucho esta producción de fanzines, de cines, con la imagen y con la fantasía, ¿no? Digamos que desde la línea de escrituras y goces transdiscursivos trabajamos desde el giro interseccional, que yo lo veo muy claramente en el trabajo del maestro Lino. También creo que trabajamos desde la
digamos, la articulación con colectivos y más que con colectivos, con multitudes y con muchedumbres, ¿no? Esto creo que es muy importante, seguramente esto generará algunas preguntas y por supuesto creo que hay un cruce muy evidente con el giro descolonial y con el giro decolonial, que es una de las principales apuestas, por ejemplo, de la línea de estudios culturales y de las artes, pero que también desde las otras líneas pues trabajamos. Creo que vamos a encontrar en el trabajo de Lino por lo multimodal, es decir, por una serie de lenguajes atravesados, múltiples, bastardos, ¿no? Desautorizados, como ya decía, que no se quedan simplemente en el objeto artístico y que ni siquiera creo que sea realmente el fin producir un objeto artístico, ¿no? Y por último, por supuesto, una cosa que compartimos todas las líneas y que vemos clarísimamente en todo el trabajo del maestro Lino es lo trans y lo indisciplinado, ¿no? Por último, quisiera como mencionar algunos espacios de la línea escrituras y goces transdiscursivos con los que definitivamente el trabajo del maestro Lino conversa, ¿sí? Y conversa sin habernos lo propuesto, conversa porque, digamos, esto es una es un diálogo de muchedumbres y de multitudes, a veces muy disonante, pero en el que nos encontramos, digamos, constantemente. Entonces, en primer lugar, creo que tenemos una conversación muy, muy profunda y muy, muy clara con el espacio llamado Políticas y Estéticas Trans, que es una electiva que está a mi cargo. También creo que veo muchos ecos con lo que proponíamos el semestre pasado en uno de los coloquios, que era hablar de la epistemología monstruosa, de las estéticas monstruosas y sudacas también, ¿no? Por otro lado, creo que hay una conexión muy importante con la propuesta del maestro Juan Fernando Cáceres de prácticas del fracaso. Seguramente él está aquí acompañándonos, ojalá pueda intervenir en algún momento. Y también creo que las, digamos, iniciativas que ha liderado la maestra Maritza están claramente conectadas con el trabajo de Lino. Estoy hablando fundamentalmente de la política institucional de equidad de géneros y diversidades sexuales, del Círculo de las Mujeres, entre otras, digamos, iniciativas. También tenemos Escena Drag del maestro Jorge Peñuela y del maestro Pedro, pues toda su propuesta sobre performance y cuerpo, ¿no? Yo creo que precisamente lo que Lino nos propone al experimentar con horrormonas en ese nivel molecular del poder va a nutrir muchísimo, por ejemplo, este trabajo del maestro Pedro. Bueno, yo creo que eso es todo lo que quisiera decir hoy. De verdad quiero agradecerle muchísimo al maestro Lino por estar con nosotras, con nosotros, con nosotres. Yo estoy realmente muy emocionada y pues quiero de verdad agradecer a la maestría y al Consejo Curricular habernos dado la oportunidad de tener esta lección inaugural con el maestro Lino. Entonces, maestro Lino, muy, muy bienvenido y de verdad muchas gracias por estar. De verdad, tú sabes la alegría que me da. Muchas gracias. Yo encantado de estar aquí. Bueno, primero de todo, quería darle las gracias al maestro Andrés Corredor por la invitación. Evidentemente a maestra Camila, que ya me ha acompañado muchísimo y hemos compartido muchos conocimientos, muchas memorias y más esa más. Espero que seguimos siempre con este intercambio. Bueno, y también me gustaría dar las gracias a los demás maestros y maestras de la línea de escrituras. Encantadísimo de saber, de conocerles, de conocer el tipo de investigación que están haciendo. Lo que se desarrolla ahí me parece muy interesante, muy importante. Y
Bueno, la maestra Marisa, maestro Pedro, maestro Juan, maestro Fernando y maestro Jorge, muchas gracias y que estemos en diálogo. Espero que lo que yo traiga les pueda también estimular artísticamente, intelectualmente y que seguiremos con ese intercambio. Y también me gustaría mucho dar las gracias a Sandra, que está en producciones, es un trabajo a veces que no se ve, pero importantísimo. Entonces, muchas gracias. Y también a Aleja Ustina, que hizo el diseño de las diapositivas y del cartel que queda ahí. Una composición bellísima, muchas gracias. Bueno, podemos empezar. Si me pueden poner, por favor, las diapositivas de mi presentación, ahí está. Bueno, como ya lo comento, bueno, antes de todo les tengo que decir que el español no es mi lengua materna, me cuesta un poco y yo hablo portugués y es muy semejante y muchas veces pues se me ocurre algunas palabras en portuñol y si se pasa eso me pueden escribir, se pueden intervenir y busco otras formas de hacerme entender. Bueno, con eso puesto, espero que nada muy, muy extraño pase. Bueno, les comento un poco sobre la estructura de esta ponencia. Voy a empezar hablando un poco de mi trayectoria personal como artista, como activista y desde mis experiencias de género. Y desde ahí voy a presentarles un poco sobre la investigación que desarrollé en mi doctorado y voy a hacer algunas intervenciones un poco más teóricas para darles el contexto para que después puedan ver algunos fragmentos y ejemplos de literaturas hechas por personas trans y travestis en Latinoamérica bajo el tema de las monstruosidades, la re autorrepresentación, la representación de uno mismo y de una misma a través de la figura o la metáfora de los monstruos. Y después de eso, les voy a, bueno, si hay tiempo, me gustaría mucho enseñarles el trabajo que se despliegó de mi tesis doctoral, que es mi libro Monstrans, experimentando con horror monans. Y bueno, me gustaría mucho leerles un fragmento de la introducción. Y bueno. Y estamos también disponibles para los comentarios. Después tendremos un apartado para las preguntas y me gustaría mucho también saber, pues, aprender de vosotras, vosotros y vosotres. Bueno, empecemos. Si puedes, por favor, pasar a la próxima diapositiva. Muchas gracias. Pues voy a empezar hablándoles un poco de mi relación con los cines o fanzines, que son publicaciones independientes y que son históricamente un local de producción disidente, en el sentido de que todo lo que no está autorizado, todo el conocimiento que no pasa por el canon, que no pasa por las editoras, la formalización del conocimiento, ahí lo puedes encontrar. En lo que son realmente los cines son trocitos de papel, hojas de papel que se pliegan, que describes, que le pones imágenes, lo fotocopias y eso es un cine. Puede tener muchos formatos, puede tener pues muchos contenidos distintos y es por excelencia, yo diría, un formato del fracaso o un formato que no tiene, no tiene las mismas reglas que los libros y que todo el archivo así, digamos, oficial. Porque el cine es muy, como los cuerpos disidentes, como los cuerpos trans, es muy susceptible a la transformación. Por ejemplo, las hojas se pierden, se mojan, alguien lo edita y lo vuelve a copiar, a fotocopiar. O sea, es un medio muy libre, muy abierto. Y lo que más me gusta de este medio es que no hay censura, no hay manera de censurarlo. Y eso me interesa mucho y me parece muy importante a la comunidad disidente, a la comunidad trans, en especial a las travestis, que no tienen la oportunidad de hacer llegar sus voces, de hacer llegar sus palabras, sus ideas. Eso es como el enfoque del motivo por el que elegí ese tipo de objeto, digamos.
Y bueno, mi relación con los cines ha sido más o menos, pues por contarles mi historia, yo siempre tuve como una carrera más académica y en paralelo una dedicación al activismo. Por mucho tiempo participé en movimientos autónomos feministas, lesbianos. Y ese fue el momento en que empecé a interesarme por hacer fanzines. Principalmente porque yo no tenía referencias, no encontraba referencias, no encontraba, no me identificaba con las historias y las imágenes que estaban disponibles por los medios de comunicación, digamos, por la televisión, el cine, la literatura. No encontraba mis historias ahí. Y al paso que participando de colectivos lesbianos había mucho intercambio. Conocía a muchas experiencias con las que me identificaba, con las que me estimulaban, con las cuales podía aprender. Y sentía una necesidad visceral de que esa cultura se materializara. Y claro que los medios oficiales no estaban nada interesados en eso. De hecho, yo me acuerdo de presentar mi proyecto de maestría para la Universidad de São Paulo en crítica e historia del arte feminista y recibir una respuesta que me decía, bueno, no puedes poner la palabra feminista, eso no se ve muy bien, eso fue el 2010. Entonces, como que no había mucha entrada hacia los temas que me interesaban y que nos interesaban a nosotros como comunidad. Bueno, pues pasar un poco, por favor, a la próxima. Ese fue la portada del primer fanzine que hice. Ese fanzine se llama Zapatoons, que en portugués zapatón. O sea, no sé cómo se dirá ahora en Bogotá, pero conozco alguna semejanza, que o sea, camiona, marimacha, torta, tortillera, en fin, esa palabra así despectiva. De la práctica lesbiana, de la cultura lesbiana. Y entonces es como Torta Toons, digamos, pero una traducción así más o menos. Y ese fue el primer cómic que hice. Yo estudié Bellas Artes y nunca me había interesado por cómics. Nunca, o sea, no tenía como este tipo de cultura, este tipo de material y capital cultural para consumir cómics. Entonces, pero quería, o sea, esa historia me la contó una gran amiga, Bruna, que hoy ya no es Bruna, como muchos de nosotros, se ha transicionado también, me contó esa historia y me pareció una historia tan importante. Se los voy a leer. En el primer cuadro se ve ahí una niña que piensa, bueno, todos los días tomo el autobús en ese mismo sitio, todos los días, por todos los días de su vida, para irse al cole, tomaba el autobús ahí, pero no más entraba en el autobús. Y la gente le hacía la señal de la cruz. Y ella se quedaba muy molesta y pensaba, ¿por qué me están haciendo eso? ¿Cómo saben? ¿Cómo saben que soy torta? Y muchos años después descubrió que en realidad el autobús lo tomaba enfrente de una iglesia. Bueno, eso para mí es una historia que me hizo querer empezar a dibujar cómics. Porque es una historia que me parece opuesta a todo lo que teníamos de representaciones cuando yo crecí, en los 90, en el principio de los años 2000. O sea, las representaciones sobre lesbianas estaban muy enfocadas en la pareja, en el amor romántico, en la pareja, en las prácticas sexuales, y más que nada era casi como una cultura heterosexual, o sea, tal cual una pareja cualquiera, solo que con dos mujeres, y no englobaba, no enfocaba nada específicamente sobre la subjetividad lesbiana. Y para mí ese cómic, lo que dice, esa historia, lo que dice, es que puedes tener una experiencia disidente al tomar un bus, puedes tener una experiencia disidente en cualquier momento trivial de la vida, y eso me interesaba. Eso es ese tipo de incisión cultural me interesa. Y el cine más que nada tenía, o sea, no tenía grandes ambiciones,
nomás representar nuestros chistes, nuestras historias, incluso recetas de comida, o sea, muy, muy libre el formato. Y ese cine después se desplegó en otros. Tengo otros 6 fanzines que hice en colaboración con otras personas de mi comunidad y me llevaron a muchos lados y me llevaron a aprender muchísimo. En dado momento yo aprendía mucho más en esos colectivos, con esos intercambios que realmente en la universidad muchas veces, ¿no? Y bueno, lo que me llevó a muchos lados, en el sentido de que yo me fui a muchos eventos feministas y llevaba ese material, intercambiaba y daba workshops y talleres, ¿no? De escritura feminista, de autorrepresentación, de edición de la memoria disidente. Y me llevó también a empezar a coleccionar y a armar un archivo mío con muchos cines de Latinoamérica. Me fui a Argentina, me fui a Bogotá, me fui a Chile a vivir un rato y a México, en fin. Y con todo ese material me sirvió mucho para entenderme mis propios procesos, especialmente en el momento en que empecé a transicionar. Pues porque en el momento, el 2013, había muy poco material, principalmente literatura hecha por personas trans. En Brasil casi no se encontraba nada y en ese archivo, en ese material, encontraba experiencias semejantes a la mía, encontraba información respecto a las hormonas, encontraba pues otras personas con quien podría hablar y eso, pues ese sentido de pertenecimiento que yo creo que es tan importante y tan difícil para la gente que está marginalizada, lo encontré en los fanzines. Y entonces lo que pasó es que en el 2015 yo quise volver a la universidad y a intentar hacer un doctorado, una tesis doctorado, y que quería hablar de ello, quería hablar de cines hechos por personas trans y travestis de Latinoamérica. Y bueno, si me puedes pasar por favor a la próxima. Esos son algunos ejemplos de los cines que hice en grupo con mi comunidad, los de Tracy y el libro Moms Trans que acabo de publicar el año pasado. Por favor, puedes pasar a la próxima. Ese es un ejemplo, o sea, ahí estaba, es un ejemplo de un taller de lecturas, o sea, ahí estamos leyendo uno de mis cines, que es un cine de cómics que enfoca experiencias transmasculinas. Ese es un Ocupa en Río de Janeiro, que sigue existiendo y ahí se reunían muchas personas trans y siguen reuniendo muchas personas trans. Es un espacio, es para más o menos representar ese momento de trueque, de intercambio y de alimentación, o sea, de alimentar la comunidad. Por favor, puedes pasar. Bueno, yo lo veo un poco cortado aquí, no sé cómo lo ven nosotros, pero a ver. Bueno, me parece que se corta un poquito. Les voy a hablar un poco de esa idea de traer a la universidad esos objetos que nunca quisieron estar en la universidad, que nunca realmente lucharon para tener este espacio, que son los cines, ¿no? O sea, y entonces, desde ahí, tuve algunos desafíos para desarrollar una metodología de investigación decolonial que también pudiera, pues, darse cuenta de todas las jerarquías, de todos los vectores de poder que la producción del conocimiento oficial, como es la producción académica de conocimiento, puede traer en momentos de chueque y de conflicto entre lo que se produce en una comunidad marginalizada, de la alfabetización, de la educación formal, digamos. Y esas preguntas me tuve que hacer, y yo creo que son preguntas importantes para que toda la gente que trabaja en academia o que está estudiando también las haga, ¿no? Hay ya muchas teóricas que hablan de ello. Viviane Namasté es una teórica trans
que recomiendo para pensar un poco eso. Bueno, algunas ideas y principios académicos contra extractivistas y de coloniales que yo pude desarrollar en mi tesis, contra extractivistas, porque el movimiento ese de alcanzar y extraer un objeto de investigación y después como más o menos hacerle propiedad académica y propiedad intelectual, es un movimiento que ya no conviene en ese momento, ¿verdad? Entonces, una de las cosas que una debería tener en cuenta es si lo que estás haciendo es relevante, ¿no? Y para saber si es relevante para la comunidad, es importante que eso venga desde la comunidad. Y para mí, el tema de mi investigación, o sea, mirando todos esos cines y seleccionando fanzines hechos por personas trans y travestis, yo lo que encontré fue una figura muy recurrente, que era la figura del monstruo, o de animalidades híbridas, de criaturas. Y me pareció relevante porque de hecho es algo que emergía desde el objeto, no era algo que yo estaba pues, proyectando o forzando dentro de ese material, ¿no? Otra cuestión importante en la escritura académica que me parece imprescindible pensar es la cuestión de la equidad en la participación, la cuestión de la autoría y de la propiedad. Porque al fin y al cabo, me llevo yo el título de doctor, ¿no? Pero mi trabajo está todo envasado y fundamentado en otras clases, ¿no? En otras circunstancias y hay ahí un tipo de responsabilidad. La forma como yo intenté abordar ese tema fue centrando mi tesis en los fragmentos de los fanzines. Para mí, los fragmentos que tengo de literatura, todo lo que yo reuní y compuse ahí, ellos son un cuerpo intelectual por sí mismo. Y entonces como que les di mucho protagonismo y mis anotaciones, pues quisiera que fueran despliegues de eso, pero que no tomaran como una voz superior o intelectual, en el sentido de que no es más importante el análisis que el objeto. Entonces, una de las preguntas que también me hice fue cómo y por qué trabajar con cines en el espacio institucional de producción de conocimiento. ¿Cómo puedo traer algo que es tan marginal y que están fuera de lo académico? ¿Cómo puedo traerlo de forma ética y por qué? ¿Por qué hacerlo, no? Y para mí el por qué tiene que ver con una posibilidad, una oportunidad de distribuir recursos, de distribuir locales forums o locales privilegiados de enunciación. Una especie, una tentativa de democratización del conocimiento, si es que es posible, pero bueno, uno puede soñar. Y más que nada, la pregunta que cambió toda la metodología para mí fue: ¿cómo puedo yo devolver a mi comunidad? O sea, ¿cómo puedo yo alimentar a mi comunidad como me ha alimentado esos cines? Y la respuesta era, bueno, preguntarme por qué estoy escribiendo y para quién estoy escribiendo, porque ya saben que no es mucha gente que lee tesis de doctorado, ¿no? No es como no es muy accesible, no es deseable, no es interesante muchas veces, es muy hermético a la academia. Entonces, ¿qué puedo producir yo desde ese local? Pero algo que pueda ser interesante para la comunidad, para una travesti, para mis amigos trans, ¿no? Y yo lo que hice es, quería que la conclusión de mi tesis se hiciera en formato de cómics, que era algo pues muy, no sé, muy problemático, un poco difícil de defender en el doctorado, en el programa de posgrado de literatura, pero lo pude defender con esos argumentos de que, bueno, yo como una de las primeras personas trans en el departamento, traigo este tipo de incisión metodológica, ¿no?
Y entonces eso hizo en vez de concluir y repetir todo lo que había hecho y repetir todo lo teórico, en fin, lo que hice fue dibujar una historieta que es autobiográfica de un momento personal, de una historia personal mía, y usar todas las figuras monstruosas y toda la teoría que yo aprendí con todos los 5 años de doctorado de estar investigando estos cines. Bueno, espero que también les inspire a pensar otras formas de producir conocimiento, otras formas de comunicar. En fin, ¿puedo pasar a la próxima, por favor? Bueno, uy, ya veo que está todo un poco desconfigurado, pero no pasa nada. Bueno, ahí dice, o diría, incidencias monstruosas, y hay algunos ejemplos de imágenes monstruosas que encontré en los cines latinoamericanos. Y algo que me salta al ojo, que me gustaría ya empezar a puntuar ahí, es como esas figuras, aunque algunas de ellas estén más o menos basadas en cuerpos humanoides, qué difícil es ponerles género a estas figuras, ¿no? Qué difícil es ponerle género a un animal, cómo se escapa al género, cómo huye a este imaginario ya tan cargado de lo femenino y de lo masculino. Y yo creo que esa es una de las provocaciones más interesantes y quizás uno de los motivos por los cuales tantas personas trans de diferentes locales de Latinoamérica eligieron representarse a sí mismas a través de metáforas monstruosas. Bueno, ¿puedes pasar, por favor? Bueno, voy a hablarles un poco de la teratología trans. Y la teratología es un estudio ya bastante antiguo, es una forma, es una investigación de cómo funcionan, cómo operan y cuál es el papel de los monstruos en nuestra cultura. Porque los monstruos han existido, pues, siempre, siempre han habido monstruos. Entonces, lo que se propone es mirar hacia los monstruos, hacia esas figuras, para entender a una cultura. Y eso fue el objetivo, ese fue el objetivo de mi tesis. Pues encontrar un cine y ver, por ejemplo, la figura de King Kong y preguntarme, ¿por qué esa figura? ¿Qué dice esa figura sobre el contexto travesti en Argentina en los años 80? ¿Y por qué esa figura y no otra, ¿no? Ese fue más o menos el movimiento y el objetivo de mi análisis. Bueno, respecto a monstruos, está ahí la cita de Jeffrey J. Cohen, Monster Theory, Teoría Monstruo, es un libro de 1996, y la cita dice, como una letra en la página, el monstruo significa algo más allá de sí mismo. O sea, el monstruo mismo no tiene solidez, no tiene esencia. No es más que un involucro que le pones contenido. Y por eso hay como la teoría de los monstruos totalizantes. Por ejemplo, un vampiro. Un vampiro es una imagen que existe hace muchos años y es una imagen que vuelve a aparecer y desaparece. Vuelve a aparecer y desaparece en determinados momentos de una cultura y de una sociedad. Y todas las veces que aparece, representa cosas totalmente distintas. Su significado está siempre cambiando y siempre conectado con las ansiedades, los miedos y las formas de formar identidades de determinado momento histórico y determinada cultura. O sea, ¿cuál es entonces la función del monstruo en nuestra relación identitaria? ¿Cuál es la función del monstruo para que yo sepa quién soy yo? Les traigo una diapositiva un poco, así como un poco simplista, simploria, pero que creo que que puede ayudar a entender esa parte un poco más teórica sobre la función del monstruo. Si pensamos, por ejemplo, en las relaciones dialécticas, que es la manera como se entiende así, la manera más clásica de entender el sistema identitario, la relación dialéctica está formada por dos elementos, es dual, es binaria.
Y cada uno de esos elementos a la vez necesitan un a otro para existir, y al mismo tiempo lo que contiene uno no puede contener el otro. O sea, son interexcluyentes, se excluyen unas las otras, pero interdependientes también. Un ejemplo, digamos, el género, digamos así, una idea muy clásica, muy ya casi prehistórica de género, mujer y hombre. La mujer no puede existir sin que haya el hombre, ¿verdad? O sea, no tenía sentido. Y todo lo que es mujer no puede ser hombre, y todo lo que es hombre no puede ser mujer. Entonces, si pensamos esos núcleos así muy duros y les ponemos colores, puedes pasar por favor a la próxima diapositiva. Puedes ver ahí esos núcleos muy duros, muy sólidos, y como si alrededor de ellos hubiera como una atmósfera gaseosa, una especie de aura, donde se disluye un poco el contenido de ese núcleo, ¿verdad? Y bueno, lo que quiere la sociedad con esas identidades es que se separen muy bien y que no haya nada incoherente en ellas, ¿verdad? Que nunca se aproximen lo suficiente para producir penetraciones, para producir momentos de ambigüedad, digamos. Y abajo lo que ven en la imagen es ese momento en que se tocan, en que los límites entre lo que es mujer y lo que es hombre ya no están tan claros, y ahí se empieza a formar ese área púrpura. Y bueno, ¿qué hacen, por ejemplo, esos núcleos con lo que nos sirve? Por ejemplo, digamos, una marimacha, una mujer muy masculina, ¿qué hace? ¿Dónde va a estar, no? Lo que le pasa, según Julia Kristeva, es que esa figura, ese elemento, esa corporealidad está expelida de lo femenino o de la mujeridad. La expurga, o sea, la escupe, y ahí se convierte en una cosa abyecta, en una cosa que nadie quiere tocar, que la gente tiene asco. Y el abyecto lo que hace es volver a la relación dialéctica, y justamente vuelve en ese lugar que se llama intersticio, ese lugar donde hay ambigüedad o donde se tocan los dos núcleos, y vuelve con un cuerpo de monstruo, vuelve como un tercer elemento. Y bueno, un tercer elemento es un gran problema para una relación dialéctica, ¿no? Porque la relación dialéctica solo puede tener dos elementos. Entonces, el monstruo, como un tercer elemento, su función es amenazar todo el sistema. Su función no es identitaria, es una función contraidentitaria, es una imposibilidad identitaria. Y eso lo vamos a hablar un poco más, pensando en la obra de Susy Shock, las reivindicaciones monstruosas y todo ese chiste de soy o no soy monstruo, y esa imposibilidad identitaria del monstruo. O sea, más que nada su función es preguntar y amenazar. Su función es desestabilizar el sistema y darles dúvidas. Hay también otras funciones que se pone el monstruo. Cuando creas un monstruo y lo nombras, hay también una función ahí de decir yo no soy eso, ¿verdad? Hay también una serie de otras relaciones que se puede hacer desde ese sistema. Pero bueno, seguimos y ahí vamos. Por favor, puedes pasar la próxima. Bueno, el primer monstruo que yo en mi investigación, yo quise buscar como los primeros registros de asociación entre lo transexual y lo monstruoso dentro del campo de los estudios feministas. Y lo que yo encontré fue esa obra de Mary Daly, que es una feminista lesbiana radical de los 70, norteamericana, y en su libro Gynecology, ella tiene como un fragmento, un par de páginas, en que está comparando las mujeres transexuales al monstruo de Frankenstein. Y lo que ella maneja es decir que esa mujeridad no es verdadera, porque no es natural, como el monstruo de Frankenstein no es natural. Son partes de distintos cuerpos y hechos por la ciencia y no por la naturaleza. Entonces ella la relación que opone ahí es lo natural y lo artificial,
la naturaleza y la ciencia, lo verdadero y lo falso, y ahí sitúa a la transexualidad, especialmente la transexualidad femenina, que era como el enfoque de las feministas radicales en ese momento, era producir ese monstruo para como, producir su propio enemigo, ¿no? Y entonces, muchos años después, en 1994, la doctora profesora Susan Stryker, que fue mi tutora aquí en la Universidad de Arizona, escribió ese artículo que dice que se llama Mis palabras a Víctor Frankenstein sobre la vida de Chamonix, performando la rabia transgénero. Y entonces ella lo que hace en ese artículo, que fue como muy importante en ese momento, es autodeclararse monstruosa e identificarse con Frankenstein, con el monstruo de Frankenstein. Y es un movimiento muy de los 90 de apropiarse de la interpelación injuriosa, como dice Butler, pues de decirse, sí soy marimacha, sí soy un monstruo, sí soy asquerosa, ¿no? Como toda esa, pues, todo ese movimiento de apropiación. Y también lo que hacen ese, que me parece muy importante, muy interesante, y que va a hablar mucho de este tipo de ponencia, lo que hace es un performance. O sea, este es un archivo, es un artículo, tiene mucho enfoque académico y teórico, pero tiene también poesía, tiene partes de un diario personal, en fin. Pero lo que me interesa aquí es entender por qué ese monstruo. Y para mí, o sea, el monstruo de Frankenstein es una representación muy evidentemente gringa de la transexualidad. Y eso se quedará aún más claro cuando veamos los monstruos sudacas. Porque es un monstruo que habla de lo biomédico, de lo científico, del acceso a la medicina, de la cirugía. Y no sé, yo en Brasil hace muy poquito la gente empieza a hacer cirugías trans específicas, o sea, transmasculinas o cirugías genitales para personas trans. Entonces, como el monstruo de Frankenstein, la elección de ese monstruo y no otro, ya nos dice un montón sobre la cultura transexual de Estados Unidos de los 90, ¿no? Y en su artículo, Susan Stryker dice que sí se identifica con el monstruo de Frankenstein, más que nada porque es un monstruo autodidacta, es un monstruo que ha leído todo el canon europeo, que aprendió por sí solo a leer, que es muy intelectual. Hay un determinado momento en la novela que Walter, que es uno de los personajes, dice, bueno, al monstruo de Frankenstein no hay que temerle por su apariencia monstruosa, por el horror que representa, sino que por sus palabras y por su poder de articulación. Y eso me parece también un punto extremadamente disidente a los monstruos sudacas. Bueno, seguimos y les quiero enseñar esa diferencia, ¿no? Vamos a ver ahora algunos fragmentos de los monstruos latinoamericanos que las personas trans y travestis eligieron para hablar de su cultura y su experiencia, ¿no? Y son intervenciones que contestan esa idea de la colonialidad de género. O sea, bueno, seguimos, vamos a ver la próxima diapositiva. Aquí hay un fragmento de Claudia Rodríguez, que creo que es de las más brillantes, geniales, poetisas ya vivientes. Es una travesti, trabajadora sexual chilena. Vendía sus cines en la calle, la conocí en Chile, en un Ocupa donde viví yo. Y bueno, pude agarrar un par de sus cines. Tiene como 6 o 7 cines y una publicación oficial de uno de los cines que se llama Dramas Pobres. Y bueno, hablé mucho de ella en mi tesis, casi mitad de la tesis está hecha sobre su poesía, y ese es uno de los fragmentos que les quiero enseñar. Dice, todo lo que no puedo gritar, como el grito que da el hombre elefante, yo lo sublimo y lo escribo tiernamente. ¿Y qué es? No sé si se acuerdan, ¿qué es el grito del hombre elefante? El hombre elefante, el momento en que habla, es un momento donde está, cuando le persiguen, en una estación de tren, toda una multitud de gente le persigue y le atrapa y están a punto de matarle y entonces grita por primera vez y dice, yo no soy un animal. Eso es el grito del hombre elefante.
Y este es el mismo grito que Claudia Rodríguez no logra hacer. Ella no logra ese tipo de empatía. Si grita, no soy un animal, no logra salvar su vida como lo hizo el hombre elefante. Y ahí, pues, queda muy claro su relación con la palabra, su relación con lo intelectual. Bueno, pasamos a la próxima diapositiva, que creo que aún más claro se quedará. Aquí ese es es una parte de un periódico que ella fotocopió en el cine. Y, a ver, yo no lo puedo leer aquí, pero voy a leer esta parte. Dice, esa fue la primera vez que hablé en público y aunque me esforcé para ser inteligible, la atención se convirtió a la imagen de un hombre vestido de mujer en la universidad. O sea, exactamente lo opuesto de lo que nos cuenta Susan Stryker en su artículo académico, ¿no? Y en su identificación con el monstruo de Frankenstein, que tiene mucha articulación. La imagen de Claudia Rodríguez, su apariencia física supera la posibilidad de que la escuchen. Y yo creo que eso le da más peso y más importancia a los momentos en que sí escribe, que son los fanzines, las publicaciones independientes que ella hace. ¿Puedes pasar a la próxima, por favor? Bueno, eso es una de las partes, creo, más especiales. Dediqué casi dos capítulos a ese fragmento de tres líneas. Y nos dice Claudia Rodríguez: sé que cuando vea una película voy a llorar. Hollywood destruyó la ilusión de mi infancia. Siempre los malos de las películas morían o quedaban tullidos. Ninguna se salvaba de su cruel destino. Cuando vi morir a King Kong, supe que era a mí a quien la industria estaba matando. No se puede ser tan grande, tan fea y vivir en el centro de la ciudad. Eso para mí es como un fragmento tan chiquito, pero que dice muchísimo sobre la cultura travestí, sobre la experiencia y la vida travestí, a través de la metáfora de un monstruo que es King Kong. ¿Y por qué King Kong? ¿Y por qué no Frankenstein? ¿Por qué no una momia o un vampiro? Bueno, ella lo que dice ahí es que ve una película y ya sabe que no se identifica con una mujer, con la víctima, con la rubia, esa figura muy del género, muy, muy colonial de Hollywood. Tampoco se identifica con el héroe, lo militar, la figura de la nación. La figura con la que se identifica es el monstruo, es el King Kong, que es un mono gigante, un gorila, y esa es una figura que tiene también mucha carga de raza, trae muchos referentes de raza, y ella habla mucho de ello también en sus fanzines, y es una figura que fue secuestrada, ¿no? Es un monstruo que lo secuestraron y lo llevaron a otra cultura y lo pusieron como entretenimiento. Yo creo que eso habla mucho también de las posibilidades laborales de las travestis en Argentina en determinado momento. Y también, o sea, lo que también salta mucho es saber de la temporalidad y de la futuridad que una travesti puede tener. Entonces, ver una película, identificarse con algo que sabes que va a morir, sabes y sabes que no se deben de identificar con ello, es lo que José Muñoz habla, llama de desidentificación, que es cuando nosotros, las personas queer, las personas disidentes, no tenemos ningún referencial en la cultura para agarrarnos y para identificarnos, y nos identificamos con algo que no deberíamos. ¿No? Este es un momento muy clásico ahí. Bueno, y habla de, más que nada, de travesticidio, habla de raza, habla de trabajo sexual, ¿no? De estar en la calle, ser muy grande, ser muy visible, que es una de las características del trabajo sexual, hacerse visible. En fin, yo creo, bueno, espero que no les voy podría hablar todo el día de eso, pero quiero enseñarle más cosas. ¿Puedes pasar, por favor? Y bueno, y también está, me gustaría enseñarles el trabajo de Susie Shock, que quizás ya lo conozcan, ya se hizo muy grande,
Si puedes, por favor, poner el vídeo que tienes ahí en el enlace. Yo, pobre mortal, equidistante de todo, yo DNI 20.598.061, yo primer hijo de la madre que después fui, vieja alumna de esta escuela de los suplicios, amazona de mi deseo, perra en celo de mi sueño rojo, yo reivindico mi derecho a ser un monstruo. Ni varón, ni mujer, ni XXY, ni H2O. Yo, monstruo de mi deseo, carne de cada una de mis pinceladas, lienzo azul de mi cuerpo, pintora de mi andar, no quiero más títulos que encajar, no quiero más cargos ni casilleros, ni el nombre justo que me reserve ninguna ciencia. Yo, mariposa ajena a la modernidad, a la posmodernidad, a la normalidad, oblicua, silvestre, visca, artesanal, poeta de la barbarie, con el humus de mi cantar, con el arcoíris de mi cantar y con mi aleteo, reivindico mi derecho a ser un monstruo y que otros sean lo normal, el Vaticano normal, el credo en Dios y la Virgísima normal, los pastores, los rebaños de lo normal, el honorable Congreso de las Leyes de lo normal, el viejo Larús de lo normal. Yo solo llevo las prendas de mis cerillas, el rostro de mi mirar, el tacto de lo escuchado y el gesto avispa de besar y tendré una teta obscena de la luna más perra en mi cintura y el pene erecto de las guarritas alondras y 7 lunares, 77 lunares, ¿qué digo? 777 lunares de mi endiablada señal de crear mi bella monstruosidad, mi ejercicio de inventora, de ramera de las torcazas, mi ser yo, entre tanto parecido, entre tanto domesticado, entre tanto metido de los pelos en algo, otro nuevo título que cargar, baño de damas o caballeros, o nuevos rincones para inventar. Yo transpirada, mojada, nauseabunda, germen de la aurora encantada, de la que no pide más permiso y está rabiosa, de luces mayas, luces épicas, luces parias, menstruales, marlenes, dianas acayanas, sin Biblia, sin tabla, sin geografía, sin nada, solo mi derecho vital a ser un monstruo, o como me llame, o como me salga, como me pueda el deseo y las fucking ganas, mi derecho a explorarme, a reinventarme. Hacer de mi mutar mi noble ejercicio, veranearme, otoñarme, invernarme, las hormonas, las ideas, las cachas, toda el alma. Amén. ¿Podemos volver a la diapositiva, por favor? Muchas gracias. ¿Me escuchan? Sí, vale. Y bueno, yo creo que ese es un ejemplo muy potente, muy fuerte y que habla por sí mismo. O sea, todo el chiste que hace con la identidad y el derecho y la reivindicación, ese chiste que un poco toca toda esa agenda neoliberal, trans, de incorporación, ¿no? De incorporación en los matrimonios, en lo público, en fin, toda esa agenda que es un poco reivindicativa de una humanidad. Hay muchos ejemplos, también no los traje, pero hay muchos ejemplos de publicidad LGBT que dicen, somos todos iguales, somos todos humanos. Y entonces, lo que propone Susie Shock es un chiste, una apropiación de ese lenguaje. Reivindico mi derecho a una identidad que es contraidentitaria, que es imposible,
que escapa al todo el momento y extremadamente creativa, extremadamente incoherente y ambigua. Son figuras de animales, las mariposas, las perras, en fin, todas esas figuras que se mezclan, que realmente hacen mucho más interesante la representación, mucho más creativa, mucho más, con muchas más posibilidades, ¿no? O sea, es todo un movimiento de preferir lo ficcional a la realidad. Y yo creo que esa es una de las formas con la que se puede mirar ese trabajo. Bueno, pasemos a la próxima, que yo creo que ahí ya empezamos. Bueno, eso es, ese es un cómic de Chica Under, que es una travesti argentina que hace cómics, y ahí se le está pues con una vidente, una que le ve el futuro, y le dice, bueno, vas a tener un esposo fiel, 4 hijos, una familia hermosa, un hogar muy feliz, una 4x4, un perro. Y le contesta, bueno, soy trans. Y entonces le dice, entonces cagaste, lo único seguro es el perro. Y ese ejemplo me pareció muy interesante para pensar, bueno, de eso utilicé mucho la teoría de Donna Haraway sobre las especies compañeras, las formas de conectarnos con otras especies, incluso con lo que no es humano. Todo ese movimiento de verse deshumanizado, en realidad puede traer una serie de compañías inusitadas, ¿no? De compañías que, bueno, el humano intenta separarse todo el rato de lo natural, ¿no? Y de generar esas jerarquías. Y cuando uno o una se ve inhumano o deshumano, en realidad gana mucho, gana una multitud de otros agentes, de otros sujetos. Yo creo que así lo analicé y empecé el último capítulo de mi tesis, que está muy fundamentado en los neomaterialismos, en la idea de lo inhumano y de lo inanimado como forma, como forma de pensar el propio cuerpo e incluso el humano, y como forma de desestructurar el humano y pensar a la identidad como relacional, interconstitutiva, mucho más que como una excepcional, como con el excepcionalismo humano, ¿no? Y traje también un cómic que lo hice yo. Bueno, básicamente, bueno, ese se llama Transición de la Depresión. La figura se mira al espejo, no ve su barba, no hay barba, no logra pues que le crezca. Entonces le pone minoxidil, le pone a la cara. Ahí hay como un chiste con una canción brasileña que dice, deje que pase naturalmente, es una canción de Brasil. Se pone a dormir, dice, bueno, voy a dormir, mañana me despertaré y tendré barba. Y se despierta y mira al espejo y dice, bueno, ¿pero dónde está? Y le mira la mano y tiene la mano llena de pelos. Y ahí dice, buenos días a todos los cuerpos monstruosos y mutantes. Eso es una forma, o sea, quise poner esa intervención también para pensar el cuerpo trans latino como mucho más experimental. Si pensamos el cuerpo transexual, cirúrgico, tan científico, tan controlado, las intervenciones somáticas latinoamericanas son mucho más experimentales. Y claro que no pasa eso, o sea, no es así que funciona el minoxidil, pero es un poco también esa idea de no rechazar lo ocasional, lo caótico, lo que no tenemos control, y experimentar con el cuerpo, experimentar con las drogas, con la testosterona, ¿no? Y de eso va también un poco mi libro Monstrans. Si quieres podemos pasar a la próxima. Ese es un fragmento de Claudia Rodríguez que yo creo que también habla mucho de ello, les voy a leerlo. Lo que había pasado es que con el tiempo la turgencia de las primeras tetas se perdió. Al principio el aceite espeso recién ingresado a la piel, concentrado, se acumuló hermosamente por la resistencia de la carne al extraño fluido. Pero con el paso del tiempo, ese efecto de oposición, ese veo abultamiento de los senos vellosos, quedó claro que fue por una reacción inflamatoria provocada por el producto inorgánico enfrentado a mi sistema inmunológico.
una irritación de los tejidos invadidos y tirantes. Imperceptiblemente, día a día, el mismo organismo fue controlando con naturalidad. Con tanta naturalidad que una noche, cuando me encontré desnuda y excitada frente a un cliente, este me reclamó sin ninguna sutileza: ¡qué chicas las tetitas! Desde ese momento me vi en la necesidad de volver a conectarme con la Dolores. La Dolores es la persona, no es un médico, es una persona que le inyecta la silicona industrial. Y eso para mí también, o sea, no, si quieren romantizar la precariedad latinoamericana, la falta de acceso a la medicina, en fin, es lo que me interesa de este fragmento, es la idea de que el cuerpo, o sea, y la teta, digamos así, no es simplemente una prótesis que le agarras y le pones, sino que ahí es un encuentro de dos agentes, es un encuentro, es como una confusión, una irritación, una inflamación que vuelve sensible el pecho, que lo vuelve brilloso, eso, ¿no? Senos brillosos, grandes, en fin. Ese encuentro de diferentes organismos, de diferentes agentes, de interespecies, de bacterias, hongos, en fin, virus, esa bienvenida a otros elementos, a otros animales para incorporar el cuerpo trans, yo creo que es un guión muy poshumano que desestructura toda la identidad humana y el excepcionalismo humano y realmente nos permite pensar mucho más ecológicamente y mucho más desde una óptica mucho más disidente y no reproductiva, sino que colaborativa, pero en una ecuación muy frágil también, ¿no? Me interesa ese tipo de movimiento. Bueno, pasamos a la próxima, que yo creo que ya llegamos casi a la última. Y bueno, aquí les muestro un fragmento. Yo, mientras estaba escribiendo esa tesis, dibujaba mucho y tenía muchas ideas artísticas. Y esa fue una intervención artística que yo hice para la tesis. Se llama Parto Deshumanizante. Bueno, ahí vemos mi gran gesto de mujeridad acá, donde solo se valora la reproducción, la producción de más de lo mismo, fue encontrar espacio y crear materia entre mis tripas para parirme. ¿Puedes pasar a la próxima, por favor? Arrancarme de mí, expurgando y a la vez tornándome ese hijo de la madre que después fui. Entonces, bueno, eso es una intervención que hice desde las ideas, algunas ideas y algunas palabras de Susie Shock y también basada en la poesía de Susan Stryker, que es un parto, una especie de parto trans de sí mismo. Bueno, y si hay tiempo, me gustaría pues leerles un trocito de mi libro Monstrans, pero que quisiera primero consultar porque no quiero pasar mucho el tiempo. ¿Podemos parar por aquí o puedo leer otras partes más? Bueno, me parece que sí. Vale, genial. Pues esa es la portada del libro, Monstrans, experimentando horror monas. El libro acaba de ganar un premio a mejor publicación LGBT de Brasil en 2021. Lo saqué en español, en portugués y en inglés. Bueno, y es un libro autobiográfico, tiene tres cómics, tres historietas sobre, bueno, cosas que me pasaron a mí, momentos de mi vida. Interrelaciona cuestiones como deficiencia física, lesbianidad y transmasculinidad. Y les voy a leer la introducción. Entonces, por favor, si pueden pasar a la próxima diapositiva. Bueno, y en la próxima, esa es la introducción. A ver, porque me parece un poco difícil de leer. Espero que lo vean bien. Contagioso y desagradable, el acné es un efecto secundario común de la testosterona y un desafío especial para transmasculinos. No se recomienda reventar las espinillas. Esta práctica puede dañar a la piel
y dejar cicatrices permanentes. Y dice, el acné literalmente marcó mi transición. Si puedes, por favor, pasar a la próxima. No sé yo. Oh. Perdón. Así. Pero el problema más grave con reventar las espinillas es que ellas son armas biológicas con alto nivel de contagio, ya que contienen bacterias sucias. Cuando son liberadas, esas bacterias penetran los poros sanos, proliferan infecciones y generan nuevas colonias. Es imperativo combatir la contaminación por cuerpos extraños. Y ahí él dice, ahora sí, le pone un poco de antibiótico. Y me ha pasado, oh, perdón, me pasé de frente. Para eso existen varias tecnologías de exterminio. A través de estos procedimientos es posible eliminar de manera permanente estas plagas persistientes. Y ahí se pone, pero ya volvieron. Voy a pasar aquí. Observando esas heridas palpitantes, estoy viendo la resistencia de criaturas como yo. ¿Cuál es el límite que me separa de estos pequeños tumores de mí? ¿Qué es mi cuerpo? Tú eres todos los distintos organismos y parásitos que viven en tu cuerpo y también los que viven en relaciones simbióticas con él. Tú no eres una unidad, eres una entidad múltiple. Bueno, si no hay forma de deshacerme de mi ancestral más antiguo, que es la bacteria, puedo aprender de él a difundir mis partes más inconvenientes. Si estas inflamaciones infecciosas también son parte de mi transición, ¿cuánto de mi historia estará contenida dentro de estas heridas? Estos bultos crecieron introvertidos, guardando experiencias dolorosas. Sé que no es lo más recomendable, pero creo que ha llegado la hora de sacarlo todo para afuera. Tal vez entonces estas historias puedan difundirse en busca de foros abiertos a las transformaciones que ellas demandan. Después de todo, si cada espinilla purulenta es un sistema solar único, formado por innumerables bacterias para las cuales mi cuerpo es como el espacio sideral. Imagínate las constelaciones que se podrían formar si conectáramos todas nuestras heridas. Y termino con esa cita de Claudia Rodríguez. Aprendí a alimentarme por generosidad, porque si sobrevivo, sobrevivirán más y más travestis, locas y monstruos. Muchas gracias. Bueno, Lino, muchísimas gracias a ti. Yo creo que todo lo que nos has presentado es increíblemente sugerente, sugestivo. Yo realmente, bueno, tengo un montón de preguntas que hacerte. Me gustaría que también las personas que nos acompañan en vivo a través de YouTube pues pudieran hacer sus preguntas sus comentarios. Pero mientras el público se anima, yo tengo algunas cosas que preguntarte y comentar. Bueno, primero creo que en esta última parte de tu exposición nos muestras un claro ejemplo de escritura, ¿no? De cómo el cuerpo es un texto en sí mismo, pero en realidad está desbordado por el sentido. Esta metáfora de las espinillas, del acné, ¿no? Como lo contaminante, lo sucio, ¿no? Pero que en últimas también es productivo, ¿no? Productivo no en los términos de la normalidad y de esa reproducción, digamos, que tú también nos muestras con ese parto, ¿no? Esa reproducción normalizada, sino
productor a través de eso, de la suciedad, de la contaminación, de incluso una constelación de posibilidades de formas de existir, ¿no? Y bueno, decirte que obviamente tus alusiones a Claudia Rodríguez y a Susy Shock, que ambas las conocí acá en Colombia, no allá tan transfronterizamente, porque las colombianas, los colombianos, o somos expulsados de Colombia o no nos dejan salir, ¿no? Estamos siempre en alguno de esos lugares. Entonces, no nos dejan salir porque las fronteras se nos cierran, ¿no? Yo creo que a los brasileros también les pasa mucho eso, ¿no? Pero bueno, yo quería eso, digamos como que de pronto nos ampliaras y si quieres tal vez leernos ese fragmento de la introducción que nos ibas a leer y que te cortaste ahí de leer, pues que nos lo pudieras leer y te introduzco de una vez otra pregunta y es que, bueno, tú nos anuncias un trabajo sobre la cisforia, ¿no? Que obviamente es un juego de palabras con esta horrible ideología de la disforia de género. Entonces me gustaría mucho que de pronto nos hablaras de esta noción de cisforia, ¿cierto? Que me parece además increíblemente poética y pues deliciosa, bueno, en fin. Y también quisiera que de pronto profundizaras en algo que para mí es una intuición desde mi experiencia. No es una intuición, es una verdadera certeza, ¿no? Y es la cómo compartimos una experiencia, las lesbianas, las machorras, las areperas, etcétera, y las travestis, ¿no? Les travestis, y uso travestis como una categoría política de Latinoamérica, incluso del Caribe, ¿no? Una categoría política afro-mestiza, ¿no? Muy importante, incluso indígena. Entonces, no sé, te dejo todas estas inquietudes un poco revueltas, pues para que puedas de pronto profundizar en lo que nos has estado contando. Genial, muchas gracias. Yo siempre encantado de escucharte y es para mí un regalo saber cómo te interpela todo lo que ando trabajando. Y sí, me interesa mucho esa idea de escritura del cuerpo como posibilidad y más que nada como posibilidad inhumana, transhumana, interespecie, transanimal, que es un concepto que me interesa mucho, es un concepto de la teórica Eva Hayward, que es una transexual aquí de la Universidad de Arizona. Bueno, no sé, bueno, voy a empezar por donde me da más placer de empezar. Pues cisforia es el trabajo que estoy desarrollando ahora, se llama Cisforia, lo peor de los dos mundos, es una alusión, claro, al concepto de disforia, el concepto biomédico de disforia, y a esa frase que es muy clásica, así como de los 50, una forma de positivizar lo trans, que es decir, que las personas trans tienen lo mejor de los dos mundos, ¿no? Entonces, con eso, o sea, siempre juego, me gusta mucho jugar con las palabras, bueno, trans, hormonas, eso, la posibilidad poética, yo creo que es como me interesa mucho más que la teoría dura, digamos. Entonces, Cisforia es un cómic y el primer volumen de este cómic lo vamos a publicar ahora a finales de año y es mi primera experimentación con la ciencia ficción. Y me parece, o sea, porque mi primer libro fue muy autobiográfico, yo sentí mucho miedo también por, lo iba a hacer como de forma anónima, porque el momento político de Brasil, bueno, Brasil es un país muy violento, así como Colombia, hacia las personas trans, y estamos sobre Bolsonaro, que es el presidente, y entonces como que no convenía ese tipo de exposición, pero, en fin, por eso también sentí que mucho de lo que yo quería hablar, no podía hablar, y aunque fuera una autobiografía,
no sentía como, no me sentía confortable de poner ciertas cosas. Y en la autoficción, en ciencia ficción, yo creo que es una excusa maravillosa para penetrar todos esos lugares que no se deben, decir cosas que no se deben. Bueno, la premisa de Sisforia es que si imaginemos que el Estado fuera un Estado totalitario, feminista, así un poco de segunda onda, mujerista, y en que las identidades potencialmente criminales serían las identidades masculinas cisgénero. Entonces los hombres trans, los hombres cisgénero, heterosexuales, tienen un chip implantado de vigilancia del Estado y todas las veces en que van a tener una relación sexual, como que empieza una cámara y hay como todo un protocolo de consentimiento para evitar pues violaciones. Y entonces lo que pasa es una especie de disputa de masculinidades. Los hombres cis empiezan a sentir cisforía, ya no quieren ser cis, quieren dejar de ser hombres cis para ser hombres trans. Esa es la idea. Y es un poco, o sea, es una especie, esa historia funciona muy, muy bien como analogía a algunas cosas que ya vemos, como las disputas de las mujeres, las feministas lesbianas radicales y su rechazo a las lesbianas transexuales, a travestis. Entonces es más o menos como ese escenario, pero desde un punto de vista de la masculinidad. Y ahí pues hay, básicamente se trata de una sociedad que gentrificó, hay muchas cuestiones de raza ahí, se pasa en São Paulo, una São Paulo que ya casi que expulsó todas las personas negras, toda la diversidad racial, y que habla, que empieza ese estado autoritario feminista, y en donde lo más interesante, lo más, la norma sería el consentimiento, serían las relaciones no reproductivas, el fetiche, el BDSM. El sadomasoquismo, las prácticas de transición de género, en fin. Y esa es la cultura, o sea, la premisa es esa, es un poco, o sea, yo en ese momento, yo estoy escribiendo ese script con mi amigo Luis Castaño, que es también un hombre trans de Brasil. Y bueno, de momento está como súper divertido. Es muchísimo trabajo sacar un libro. Nos ganamos una beca para hacer la publicación. Es muchísimo trabajo sacar ese libro en un año. Es casi, o sea, es masoquismo puro, pero se va a sacar. Y creo que en diciembre ya en portugués y quizás en español si conseguimos también alguna editora para distribuirlo. Y bueno. Los que quieran acompañar, las que quieran acompañar como la producción de todo eso, desde mi Instagram, montrans, underline HK, se puede ver también, o sea, yo voy dibujando y voy también publicando algunas de esas provocaciones. Y bueno, me interesa mucho pensar también en esa última parte de tu provocación respecto a lo que, cómo se comparte ese espacio, como esa multitud, ese espacio disidente que no está necesariamente basado en identidades, ¿no? O sea, yo creo que sí, que está la necesidad de tener espacios identitarios, de tener espacios exclusivos, yo, o sea, disfruto mucho de eso. Pero más que nada, yo creo que en el activismo actualmente lo que más conviene es hacer otros tipos de conexiones, ¿no? Y es algo que se sobresalta mucho, y eso voy a decir, lo voy a hablar desde la perspectiva de mi cultura de Brasil. Me parece muy fuerte bueno, en Brasil no sé si sabes que hay todo un lenguaje, el pajubá es un lenguaje que está inventado y to toma mucho de palabras indígenas, toma mucho de palabras de yorubá, y está inventado por travestis y, o sea, es todo un lenguaje, una cultura muy rica que
Bueno, sí. O sea, si mi padre se está tomando un autobús con una travesti, a lo mejor no va a entender nada de lo que está diciendo, si está hablando con otra. Y esta cultura, ese lenguaje, también está muy compartido entre las gays, las homosexuales, las personas homosexuales. Entonces, hay como un continuo cultural de la masculinidad femenina, de lo gay, de la travestí, de lo trans. Hay como todo un continuo influjo cultural y a la vez no es algo que pasa entre lesbianas y personas transmasculinas. De hecho, la gran parte de las críticas que yo recibí por mi libro vinieron de hombres trans, que decían, ¿cómo puedes tú decir que alguna vez fueras lesbiana si sos un hombre trans? ¿No? Como esto es una imposibilidad, esas identidades no tienen nada que ver una con la otra, en fin, estás haciendo algo muy dañino a la identidad transmasculina, que es una identidad muy invisibilizada, aún se está construyendo, entonces yo entiendo de dónde viene eso, pero hay mucha disputa discursiva y a punto de uno no poder tener su propia historia, ¿no? No poder tener, elegir las propias palabras para darle sentido a su historia. Eso yo creo, o sea, lo dejo también como provocación, porque tampoco sé yo, o sea, tengo esperanza de que se pueda ablandar un poco la idea de lo transexual, la idea de lo transgénero, que se pueda hacer, que se pueda contaminar, que se pueda formar otras constelaciones desde ahí, pero también entiendo las limitaciones locales y contextuales de esa experimentación, ¿no? Bueno, pues yo creo que finalmente entonces nos ubicamos en un lugar, creo que yo personalmente me localizo en las identidades monstruosas, en ser bicho y no en otras identidades también normatizadas, ¿no? Porque en últimas, como tú decías, lo trans, hay una faceta de lo trans profundamente normativo, de lo trans más que de lo travesti, también de lo lésbico, en fin, de lo gay, pues ni se diga, por supuesto, pero pues son todas estas apuestas por crear como fantasías, imágenes, representaciones que están, digamos, al borde de todas las, digamos, identidades dialécticas que se producen entre heterosexualidad, homosexualidad, entre cisgenerismo o cisgéneros y transgénero. Creo que es un poco eso, ¿no? Y entonces yo te voy a hacer una pregunta ahí adicional que es un poco difícil, pero ¿tú haces arte? Porque, digamos, una de las cosas que yo no hago en la vida es arte, digamos, ¿sí? O sea, estoy absolutamente desautorizada para estar en esta maestría, pero pues mi lucha es eso, ¿no? Es un poco, bueno, creo que la maestría de hecho propone, digamos, desestabilizar el campo del arte, desestabilizar digamos, como las fronteras, como los límites más que las fronteras, ¿no? Entre las disciplinas artísticas y las que no son, y dentro del campo del arte también, pues las disciplinas artísticas, o sea, volver esos límites difusos, crear un espacio fronterizo, en fin. Entonces, mi pregunta es, cuando tú haces Monstrance o cuando propones esta novela gráfica de Sisforia, ¿tú qué estás haciendo? ¿Arte o qué es eso? Pues yo creo que me habla mucho lo de lo que comentabas al principio sobre lo indisciplinado. Yo creo que esa es de las metodologías más interesantes, incluso para la investigación académica, es la promiscuidad de las categorías, de las disciplinas. Pues no sé yo, pues viste que los cómics son como bajo arte, ¿no? No es como bellas artes. Sí, bajo arte, baja cultura, La cultura pop. cultura y los fanzines, lo más precario y fracasado de la literatura. Entonces,
Yo creo que entre uno y otro, desde ese local más precario, uno se autoriza a experimentar. Como que no hay, nunca hubo para mí esa ambición de ser un intelectual o un gran artista. A mí lo que me gusta y lo que yo creo que hay de más potente en el tipo de trabajo artístico que yo quiero hacer es, porque me gusta mucho leer, me gusta mucho pensar y tomar teorías, y me gusta traducir contextos para imágenes, ¿no? Me gusta tener imágenes que inspiren determinadas ideas poshumanas, ideas monstruosas, ideas sobre sexualidad, género, deficiencia. Y yo creo que eso, infundir las imágenes con teoría es lo que me interesa. Y no sé si es arte, si es ilustración, si son cines que se pierden y que se enojan. Y, en fin, no sé, pues yo, o sea, me gustó mucho poder publicar un libro y que se sacara un libro por fin que existe. Y a la vez me da como, no me gusta algo tan fijo, algo que va a durar tanto tiempo, algo del que me voy a seguramente que ya no me va a gustar, que no voy a querer que exista muy pronto. En fin. Vale, bueno, Lino, pues entonces estamos también de ese lado como, bueno, te tengo de aliado definitivamente, entonces creo en la baja cultura, en las cosas cochinas que podemos hacer y que no se puede, que no se van a llamar arte tal vez ningún día, pero bueno, te voy a leer ahora una pregunta que nos hace el maestro Juan Fernando Cáceres, la voy a poner también en nuestro chat interno por si quieres leerla y la voy a leer tal cual él nos la envía. Dice, al momento de cruzar la poética en esta práctica artística, es decir, al momento de usar la figura del monstruo como metáfora, ¿no se sigue encubriendo un poco la dimensión de lo trans, de eso que debe ser develado y puesto en evidencia? Es decir, al momento de dibujar lo monstruoso, con estos cuerpos distorsionados, ¿no se aleja de una legibilidad de los, entre comillas, verdaderos cuerpos trans? O sea, como si la monstruosidad tal vez tapara lo trans, es lo que le entiendo al maestro Juan Fernando. Sí, yo creo que, bueno, me escuchan. A ver, Sí. ah, sí. Bueno, sí, yo creo que esa fue mi intención, y yo creo que esa también es la intención, o sea, es la intención de manejar figuras monstruosas, es escapar ese local muy localizado, muy contextualizado, muy sólido de qué es y qué no es trans, qué es y qué no es cis, ¿no? Y eso es un proyecto pues ambicioso, y es un proyecto que no está representando muchas facetas de lo trans. Es una posición más, digamos. Yo pues buscando, cuando empecé a transicionar, busqué mucho literatura trans y transmasculina, y siempre se puede encontrar esta narrativa más clásica, biomédica incluso, ¿no? De que, ah, pues sos un niño atrapado en un cuerpo de una niña, o bueno, desde niño yo jugaba con juguetes de niño, ¿no? Yo creo que hay narrativas y discursos muy legítimos, incluso legitimados por la academia y por la ciencia, y que son muy válidos, pero lo que sí hay también es la necesidad de que hablemos más formas de hablar de lo trans, que hablemos más formas de diversificar esa narrativa misma. Y mi manera de personal, porque autobiográfica, es pues traer todos esos sentidos más esenciales de la identidad trans y mezclarlo con antagonías, por ejemplo, cómo puede uno ser lesbiana y ser transmasculino a la vez, ¿no?
Yo creo que hay mucha posibilidad de reproducción y transformación de lo que puede ser lo trans. Y que eso no anula otras formas, sino que plurifica, ¿no? Sí. Bueno, te voy a leer una pregunta que es la que hasta ahora he podido ver en el chat de YouTube. Creo que Sandra nos tiene otras preguntas. Bueno, ahí creo que del liberatorio, antes de leer la de Edgar, voy a leer esta del liberatorio de arte contemporáneo. Tú creo que la ves ahí, Lino, también, ¿no? Bueno, te dan las gracias por esta bellísima exposición y te preguntan qué opinas de Mu, y estoy revisando acá porque se me corta acá la pregunta. Sí, ¿qué opinas de Mu y qué opinas de lo no binario? Bueno, creo que... Ok, bueno, yo no sé qué es Mu. ¿Qué es Mu? ¿Qué es Mu? Sí, por favor, si las personas del liberatorio nos pueden contar qué es Mu, mientras Lino nos cuenta qué opina de lo no binario. Pues, no sé cómo es, esas preguntas así tan abiertas se pueden llevar a tantos lados, ¿no? Pues, me parece que está muy ajustado, muy en línea con la idea de la función de lo monstruo, ¿no? Con la idea de deshacerse, de contaminar, de poluir esa noción clásica de las identidades. Y me parece un movimiento muy potente y a la vez vemos mucha resistencia, ¿no? Mucha resistencia lingüística. En Brasil ahora mismo se sacó, bueno, yo me gané un edital para sacar mi libro, para publicar el libro, y ahora mismo acabo de decir que todos los editales que se ganaron en Brasil no pueden hacer ninguna alusión a lo non binario o al lenguaje neutral. Y eso excluye mucha gente, excluye mucha posibilidad, excluye mucha creatividad y excluye identidades y subjetividades, ¿no? Yo creo que es un terreno en disputa ahora, yo veo mucha resistencia, pero también veo como mucha posibilidad. Yo creo que no sé, como que me anima, que me interesa, ¿no? No sé si lo contesté bien. Sí. Bueno, yo aquí en Colombia acaba de haber una sentencia de la Corte admitiendo que, digamos, las personas pueden aparecer en su marcador de género como personas no binarias, ¿no? Las personas no binarias, con la incluida yo, que me considero una persona no binaria, bueno, he hablado con otras y, bueno, una de las preguntas era, bueno, por ejemplo, ¿qué va a pasar con las pensiones, con la jubilación, si hay dos edades distintas para hombres cisgénero y para mujeres cisgénero? ¿Qué pasa? ¿Dónde quedan las personas no binarias? Pero en últimas, creo que hay que cambiar esas luchas meramente por la representación, por esas luchas que además no nos unen alrededor de identidades, sino de objetivos. Por ejemplo, de enfrentar esas tecnologías del exterminio que tú proponías una metáfora de, ¿no?, los antibióticos exterminando la suciedad, ¿no? No puede imaginarse hacer una analogía entre antibióticos y paramilitares o, bueno, este tipo de ejércitos, incluso paramilitares no en términos de ejércitos armados físicamente, sino ideológicamente, ¿no? Es decir, bueno, hemos enfrentado toda esta locura ideológica de la ideología de género y demás. Creo que en Brasil fue muy fuerte, acá también. Acá pues casi implica que no se refrendara el acuerdo de paz con las FARC, ¿no? Es decir, es de unas dimensiones gigantescas y en últimas tenemos es que preguntarnos cómo enfrentar las necropolíticas y estas tecnologías de exterminio, tal vez, ¿cierto, Lino?
Pues voy a transmitirte la última pregunta que tenemos y pues tú ya me comentarás sobre esto de lo no binario que acabo de decir. Y es la pregunta de Edgar Ernesto Moreno, que dice, bueno, gracias por compartirnos sus conocimientos. Quisiera que nos hablara un poco más sobre esos cuerpos autoconstruidos y autopoéticos que se definen y se transforman a sí mismos. Sí, yo creo que alude más a tu experiencia con las jorrohormonas, ¿no? Tal vez es por ahí la cosa. Bueno, pues sí, muchas gracias por tu comentario sobre lo no binario. Y yo creo que sí hay todo ese enfrentamiento en la esfera política, en donde, o sea, toda la estructura del sistema se constituye sobre la noción clásica de identidad, ¿no? Y bueno, yo mismo nunca cambié mi nombre porque no quería este problema burocrático en mi vida. O sea, tengo artículos publicados en tres nombres distintos y nunca quise, pues, tener ese problema, ¿no? Y siempre es un problema, ¿no? Pero sí, es una forma también de existir, a veces muy, muy agotadora, ¿no? Y bueno, sobre esas ideas de cuerpos que se transforman, yo, o sea, les puedo hablar un poco de, hay tantos lugares para tomar referencias, pero les puedo hablar un poco quizás de la ecología, del concepto ese de los neomaterialismos. Hay una teórica que me gusta mucho que se llama Jane Bennett. Ella habla de materia vibrante, habla como lo inhumano está incorporado en toda la subjetividad humana, como el humano no se puede separar de todo lo demás, que no puede existir, o sea, nosotros mismos, ¿no? La referencia de las bacterias con las que, bueno, juego mucho con las metáforas, pero realmente nuestro cuerpo es una cantidad innumerable de bacterias sin las cuales no estaríamos vivos, ¿no? O sea, pensar la yoecología, la eucología, ¿no? De todo lo que puede existir, para, no sé, realmente desafiar la idea del humano, del cuerpo humano como jerárquico, como más inteligente, como excepcional. Por ejemplo, hay también una teórica, Mira Hirsch, que habla de que no, lo que nos cuenta es que no hay nada de excepcional en la transición, en la transexualización humana. Hay muchos animales, hongos, ¿cómo se llama? Gusanos, en fin, unas especies de peces que también transicionan. Hay en la naturaleza cosas completamente ininteligibles para el humano. Y lo vemos y lo miramos y les preguntamos por qué no hacen como nosotros, ¿no? ¿Por qué no son como nosotros? Y les proyectamos una serie de sentidos como la monogamia, por ejemplo. Hay documentales y documentales incansables que hacen como esa voz del dios. Ay, entonces el pingüino se encuentra el amor de su vida y toda esa mierda. En fin, y la pregunta que Mira Hirt nos propone es mirar a todo lo que es distinto y que nos preguntáramos a nosotros, ¿por qué nosotros no hacemos eso? ¿No? Y aprender con toda esa contaminación, con toda esa perversión y esa promiscuidad interespecie para hacer nuevas posibilidades en el cuerpo. Y en eso también les dejo la referencia de las novelas de Octavia Butler, que, bueno, la ciencia ficción yo creo que es un lugar, bueno, yo hablé bastante sobre la diferencia entre elegir la realidad, la crudeza de la representación, en detrimento de lo ficcional. Y les dejo pues con la referencia de Octavia Butler, que yo creo que hace eso de una manera increíble cuando piensa otras especies, otros alienígenas, en fin, otras formas de vida, en fin, podría hablar por siempre. Bueno, necesitamos representaciones según Stuart Hall, pero yo creo que mejores ficciones, como dice Dana Haraway, ¿no? Y ya te voy a lanzar la última pregunta, que es de
Ya te digo, Frei Alejandro, es la última pregunta pues, que vamos a abordar esta noche y dice, llevar el fanzine a la academia, que es una metáfora de lo sucio, lo underground, es una operación muy valiosa porque le das un lugar a lo que se presenta, se le prestaba atención, a lo que no se le prestaba atención antes. Y dice, pero al hacer esa operación, ¿cómo se transforma el fanzine? Es decir, al llevarlo a la academia, ¿tu gráfica y su distribución ha cambiado en el proceso de tu formación? Bueno, esa pregunta es muy interesante, muchas gracias. Hay una serie, bueno, cuando me vine a Estados Unidos con una beca investigando fanzines y acá encontré que en las universidades hay archivos de fanzines, hay como en las bibliotecas más oficiales, hay como cajas y cajas de archivos y lo puedes fotocopiar. Y esto es como una violación de los códigos más principales del cine. Es como hacerle una solidez y encerrarle y que no se pueda cambiar. Y también la digitalización del cine, hay también muchos problemas respecto a que los cines tienen que permanecer siempre en papel, que tienen que circular como materia y no como digital. Hay muchas discusiones sobre archivo a ese respecto. Y bueno, yo pues trabajando, trayendo estos fanzines y a la vez sabiendo que difícilmente uno va a encontrar ese material, ¿no? Difícilmente se va a comprar, bueno, online no se puede comprar los fanzines de Claudia Rodríguez. A lo mejor si te vas a Argentina puedes encontrar el de Sushi Shock, pero es un librillo, no lo sacas siempre, en fin, hay toda una precariedad en la distribución. La distribución de mis cines, yo pues los dejé de hacer y realmente dejar de hacer fotocopias. No significa necesariamente limitar su producción, porque el fanzine detrás de mis fanzines le pongo que es como copyleft y hecho para que se reproduzca. Siempre que lo vendo digo, bueno, pues saca todas las fotocopias, por favor, saquen fotocopias, se lo distribuyan a sus amigos y amigas y amigues. En fin, yo creo que el fanzine tiene una vida propia, que tiene una manera de operar que muchas veces pues, nos parece pequeña, nos parece fracasada, pero o sea, todo lo que yo vi, en dónde llegó mis fanzines y cómo me llegaron otros fanzines, tiene una funcionalidad de red, una manera de hacer red que es mucho más interesante, mucho más única que las redes sociales, ¿no? Y bueno, a llevarlo a... De hecho, lo que yo quise hacer con la tesis doctoral era el camino opuesto. No era llevar los cines hacia la academia, sino que desde la academia, con las becas, los 5 años de investigación, hacer una conclusión de la tesis en cómics y que se desplegara y que circulara como fanzine, porque ahí sí más gente lo leería. Y no solo porque es un dibujo, porque es más interesante, es más instigante, tiene pocas palabras, se puede leer muy pronto, como también porque es una forma de formar comunidad. Es una forma de distribuir, de darle algo físico, que se queda ahí, se queda muchas veces los cines, mis cines, y mucha gente me dice, ah, pues tengo tus cines en mi baño, y toda la gente que se va a ir a cagar, pues no lee. Y para mí eso es riquísimo, eso es como hacer contacto y comunidad, ¿no? Bueno. Bueno, yo tengo tus fanzines y también los de Claudia Rodríguez, tengo esa fortuna, pero no los tengo en el baño, los tengo como literatura para las clases de la maestría en estudios artísticos, espero que estén suficientemente autorizados. Y te voy a leer la última pregunta de... la última ya de verdad, de un egresado de la maestría, el querido Diego García, que te pregunta lo siguiente.
has indagado en otras figuras, metáforas al lado de la del monstruo o la monstruosidad que nos permitan comprender otras posibilidades de lo heterogéneo trans. Pienso por ahora en los cyborg, en las quimeras, en los alebrijes, etc. Ay, sí, pues sí, a veces me quedo con la palabra monstruo como una esfera general, pero sí, yo creo que engloba, que acopla todo. Hay un fanzine que se llama Cyborg de Piel, que lo trabajé desde Brasil también, que trabajé en la tesis, y bueno, de hecho, uno de mis cómics se llama Quimera, y también ¿Quién mierda? Es una asociación ahí, que un juego de palabras, de lo precario, de lo cutre, y sí, la quimera yo creo que es una, o sea, todo eso que es híbrido, ¿no? Que es una mezcla, que no se entiende muy bien, lo estoy llamando monstruoso, pero realmente las cosas, o sea, yo trabajo con, en ese apartado, en esa tesis, trabajé con lo que había en los fanzines, y no encontré muchas figuras así alienígenas, sino encontré muchas sirenas, por ejemplo. Yo creo que es una figura muy folclórica de Latinoamérica, ¿no? Y entonces hay muchas sirenas trans masculinas. Está también el trabajo del día, de México, el día de la sirenita, en fin. Yo creo que hay una serie de figuras que vuelven a repetirse. El hombre lobo, también muy folclórica, y también vuelve a aparecer como sinónimo de transmasculinidad. En fin, no pude como enseñarles todo lo que apareció ahí, pero sí, sí hay como un gran imaginario. Bueno, pues eso me hace acordar de cuando en una de las clases hicimos un bestiario, y una de las imágenes que aparecía eran dos sirenas, ¿no? Dos sirenas sudacas, muy interesante. Bueno, pues Lino, yo quiero agradecerte muchísimo, de verdad. Estoy muy contenta de encontrar tantas coincidencias, complicidades, de además haber ampliado muchísimas ideas que creo que van a enriquecer todas las líneas de nuestra maestría, y espero muy particularmente la línea de escrituras y goces transdiscursivos. Y pues me queda solo decirte que ojalá nos volvamos a ver en un terreiro o en donde quieras, pero ojalá que nos volvamos a ver físicamente, materialmente, en una nueva materialidad también más justa. Ojalá nos toque un universo paralelo o algo así en donde encontrarnos. Sería muy importante para nuestra salud, para nuestro bienestar en general. Entonces, de verdad, muchas, muchas gracias, Lino. Y pues ahora le voy a dar la palabra al maestro Andrés, y pues también la palabra Lino, sobre todo para que se despida de todas y de todos y de todas. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Camila. No, pues agradecerle al maestro Lino por su intervención, que realmente, digamos, nos confronta frente a preguntas y frente a inquietudes e intereses respecto a esa articulación que establece entre lo monstruo, lo trans, esa tensión entre las representaciones humanas o inhumanas disidentes, y todas esas relaciones o todo ese flujo de sentido que se puede encontrar entre lo escritural, el cuerpo, las identidades, las subjetividades, el conocimiento, los ejercicios de investigación, creación y los modos de posicionamiento políticos desde lo trans y lo desautorizado. También agradecer, pues, a la línea de escrituras y goces transdiscursivos por la invitación de Lino, y a nuestra maestra Camila Esguerra, pues, por su papel, digamos, también de presentadora y de las propuestas que nos traen el día de hoy, y a todas las personas que participaron en esta actividad del día de hoy. Lino, si tú quieres agregar algo, pues. Nada, pues yo encantadísimo de compartir con todos, y muchísimas gracias también, Camila. Espero verte pronto en algún escenario de la vida. Muchas gracias al maestro Andrés Corredor por la invitación, y a todos los que acompañaron a esta ponencia. Muchas gracias.
Muchas gracias a todos.